La mesa redonda sobre todos contra el COVID, podríamos decirlo así. Va a participar brevemente Mirko Simic, obviamente, el doctor Enrique Casalino y el ingeniero químico Jorge Seminario. Vamos a dar la palabra primero a Jorge Seminario. ¿Qué es lo que él nos recomendaría para enfrentarnos a este COVID, acá en el Perú sobre todo? Luego será el doctor Enrique Casalino y finalmente Mirko Simic que acaba de exponer. Jorge, por favor. Sí, bueno, básicamente creo que ya lo sabemos muy bien, las medidas que dependen de nosotros mismos, por ejemplo, el uso de la máscara, el distanciamiento, ¿no? La higiene, el lavado de manos, evitar tocar superficies, si es posible, llevar guantes, ¿no? Eso es, creo, lo vital, eso es, creo, lo que han hecho países como Japón, China, ¿no? No solamente se han basado en las vacunas, sino también en estas otras medidas que son prácticamente necesarias y bueno, en algunos países han sido impuestas porque, bueno, si la gente no quiere seguir las reglas, bueno, hay que, ¿no? Evitar las aglomeraciones y todo eso, ¿no? Creo que eso es, hace una gran parte. Yo pienso que la mayor parte de gente que no fue infectada cuando no habían vacunas, fue porque se cuidaban ellos mismos, ¿no? O sea, hacían todo lo posible para no reunirse, no tener reuniones, ni siquiera familiares. Conozco mucha gente que ha hecho eso y bueno, todos ellos sobrevivieron y están bien. Las vacunas nos dan una oportunidad para volver a la situación que estábamos antes, o sea, pero aún hay problemas, como vemos, ¿no? O sea que a pesar de que uno esté vacunado, aún debe continuar con usando todas estas medidas de seguridad, medidas que, como les digo, tienen que ver con el distanciamiento, reuniones, todo eso en lugares cerrados deben evitarse. A como sea posible, ¿no? Y bueno, y ciertamente cuando hay vacunas, pues usarlas, ¿no? Tenemos ahora una gran gama de variedad de vacunas que si bien es cierto, ha eliminado, podríamos decir que han sido muy efectivas, o sea, eso de que aparezcan más variantes no quiere decir que la variante está desplazando físicamente a las otras, simplemente significa que ya las otras han sido desplazadas debido al uso de las vacunas, ¿no? Y si no, y si dejamos de usar las vacunas, bueno, esas variantes pueden por ahí rebrotar, creando un mayor problema todavía del que tenemos con las nuevas variantes. Bueno, más o menos eso es lo que pienso. Estimado doctor Casalino, por favor. Muchas gracias. Pienso de que toda crisis, y hemos vivido una crisis y pienso que va a durar todavía un cierto tiempo, es la ocasión de ver cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son también nuestros puntos frágiles y en qué cosa debemos mejorar. Creo que es una ocasión perfecta para reanalizar nuestro sistema de salud en el Perú, como lo estamos haciendo acá actualmente en Francia, ver cuál es la gobernabilidad de nuestro sistema de salud, la capacidad de estar más integrado, cuáles son los puntos frágiles en términos de formación, cómo tenemos que reaprender y redibujar las carreras de los profesionales de salud, porque hemos visto de que ha habido una saturación psicológica en el personal de salud. Tenemos que aprovechar de esta crisis para realmente aprender a nuevamente saltar y nuevamente retomar el entusiasmo necesario para seguir trabajando para poder servir el mejor servicio, dar el mejor servicio de salud a todos nuestros compatriotas y ver también cuáles son las inequidades en el servicio, en nuestro sistema de salud, que no permiten que toda la población pueda beneficiar de esto. Me parecen puntos esenciales.
en cuanto a la posibilidad de salir de la crisis, estoy convencido de que lo que nos acaba de decir Jorge, estoy completamente de acuerdo. La vacuna es una de las estrategias fundamentales, pero cuando peleamos contra algo, no peleamos con una sola arma, peleamos con todas las armas que tenemos. Tenemos que seguir desarrollando vacunas. Las estrategias que Mirko nos ha presentado me parece sumamente interesante y son entre las cosas que hoy en día todas las publicaciones llaman como algo de interés, una estrategia mucho más facilitadora de la aceptación de la vacuna. Pienso también que lo has abordado un poquito, Mirko, de que he dicho de que éticamente no podemos rechazar la atención a un paciente. Estoy completamente de acuerdo. Pienso que uno de los desafíos fundamentales societales es cómo hacemos para que las personas que no quieren usar la mascarilla, que no se quieren vacunar, que rechazan la distanciación social, ¿cómo hacemos? Y solamente desde un punto de vista filosófico, decir de que el libre albedrío no quiere decir que yo tengo derecho de hacer cualquier cosa. La libertad no tiene sentido que si únicamente tiene sentido si está al servicio de los otros. Mi libertad no tiene sentido como una libertad individual, como un libre albedrío. La libertad tiene sentido porque soy capaz de decidir y soy capaz de decidir que lo que hago tiene sentido para mí y tiene sentido para las otras personas. Tenemos que abandonar esta sociedad egoísta y tener una visión mucho más humanista de lo que son nuestros propios derechos y de las cosas que estamos dispuestos a sacrificar en el interés común, en el bienestar común, porque es la vida de todos nosotros, de toda la gente que queremos y de todos nuestros compatriotas y de todo el mundo la que está en juego. Muchas gracias. Te dejo la palabra. Muchas gracias, doctor Casalino. Bueno, para terminar la mesa redonda, Mirko Simic, por favor, que está sufriendo acá en el Perú, pero además luchando duramente. ¿Cómo te sientes y qué nos aconsejas? Los vacunados, no vacunados, hay que tratarlos igual. A los turistas que les gusta viajar, digo, hay gente que no puede vivir sin viajar y otras que no pueden salir sin vivir. O sea, hay gente que tiene que salir de todas maneras a traer el pan, pero hay otros que lo hacen por placer. Hay muchos problemas filosóficos que se han creado ahora. Sería bueno pensar sobre ellos. Mirko. Gracias, Modesto. Yo solo quisiera complementar lo que ya se ha mencionado, el doctor Seminario, el doctor Casalino, y hacer un énfasis en el lado siguiente. La pandemia ha sido terrible para el mundo, ha sido mucho más terrible para el Perú. Ha visto un sistema peruano desnudado, nuestra infraestructura de salud, nuestras estructuras regulatorias, la capacidad de nuestras autoridades de reaccionar rápidamente y tomar medidas especiales contra la pandemia, nos ha agarrado muy mal parados y hemos tenido pues que aprender sobre la marcha de la manera más difícil. Pero al mismo tiempo yo quisiera rescatar que desde el inicio de la pandemia la comunidad científica peruana reaccionó y se puso de pie muy rápidamente. Así tenemos grupos que trabajaron en el desarrollo de pruebas diagnósticas, grupos que trabajaron en sistemas de ventilación mecánica, respiradores, grupos como Farvet que trabajaron en vacuna, otros grupos que trabajaron en el desarrollo y descubrimiento de moléculas con potencial efecto antiviral, etc. La comunidad científica peruana demostró que tiene la capacidad, la iniciativa y la fortaleza para poder desarrollar soluciones. Pero lo que hemos visto es que lamentablemente, pese a ese esfuerzo, a ese entusiasmo, nuestro marco normativo, regulatorio, legal, no ha permitido que estos esfuerzos prosigan y no ha permitido que muchos de los logros sean incluso adoptados de manera masiva en beneficio de la población peruana. Yo creo que hace falta que desde el punto de vista de gobierno haya una sensibilización
de la autoridad política que vea a los investigadores en el Perú como elementos de potencial ayuda para el gobierno. Los investigadores estamos aquí para ayudar al país, para buscar soluciones a problemas. No todas las soluciones las podemos comprar, no siempre debemos pensar en importar soluciones, debemos buscar la opción de desarrollar soluciones propias en el Perú, pero para eso se necesita impulsar más, apoyar a la investigación, a la ciencia en el Perú y creer en los investigadores y que el gobierno tenga un compromiso de usar, adoptar los resultados de la investigación de los peruanos en beneficio de la población. Hay muchos resultados, Modesto, de muchos años, décadas, de productos de diferente índole desarrollados por diferentes investigadores peruanos que hasta ahora no ven a la luz de nacer y usarse en el país. Y pues eso da pena. Los investigadores tienen premios, reconocimientos, mejoran su currículum, consiguen grants, publican, etcétera, pero no vemos cómo nuestro esfuerzo, nuestros productos terminan en lo que desde un inicio se desea, ayudando a la población, usándose, permitiendo que el Estado ahorre recursos usando productos desarrollados localmente en lugar de estar importando y comprando soluciones externas. Quisiera que esto sea una reflexión a este tema y la pandemia nos lo está demostrando. Muchas gracias, Mirko. Muchas gracias, doctor Casalino. Estimado Jorge Seminario, me permiten una pequeña reflexión para terminar esta mesa redonda y luego dar paso al ministro de Comercio Exterior y Turismo, que sobre este tema seguramente tiene mucho que decirnos porque él tiene que ver con temas realmente muy relacionados. Bueno, lo que quería decir simplemente es lo siguiente, ¿no? Nosotros como institución de promoción de ciencia y tecnología, me refiero al Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología creado en el año 1992. Curiosamente se inauguró cuando estaba siendo capturado a Imael Guzmán, una fecha, una coincidencia rara, pero bueno, el tema es que hemos hecho una serie de actividades entre las cuales está visitar el Perú, en las partes deprimidas. Y nos hemos encontrado con un sistema educativo realmente, la palabra incluso queda pequeña, catastrófico, ¿no? La infraestructura física es realmente lamentable. Y claro, ahora se nos dice pues que tenemos que llevar a los niños a la escuela. Hay que ponerlo de todas maneras, si hay un gran reclamo, que me parece totalmente justo, pero al mismo tiempo se sabe que, como sabrá también, nos podrá decir el doctor Casalino, la escuela también es fuente de contagios. Y hay en Estados Unidos, los niños están yendo ahora al hospital cada vez más numerosamente. Y nuestra infraestructura física de los colegios estatales, siendo lamentable, el gobierno tendrá que hacer pues esfuerzos descomunales para ponerla más o menos aceptable para recibir a los niños. Yo conozco colegios privados en el Perú que están haciendo clases semipresenciales, pero se ha reducido a la mitad el número de niños que pueden entrar, incluso con todas las facilidades que pueden dar los recursos privados. Y por eso es que a veces sería bueno hacer algo a la sociedad civil y el gobierno, pero lo que no me parece justo es que se le empuje, se le presione al gobierno que ponga a los niños de las entidades públicas en las escuelas tal como están ahora, que como ya lo dijimos, pues realmente es indescriptible. Pero también debo señalar que a los ciudadanos hay que tener conciencia. Yo podría tener el derecho, como dice el doctor Casalino, de divertirme, pero me parece increíble cómo haya gente que vaya a fiestas, a la playa, se junte tremendamente. Yo no salgo de mi casa, sino por cosas esencialísimas.
Hay gente que viaja, que se da el gusto de ir a Europa, como nuestro amigo Luis Romero. Todo eso consiste en riesgos. Creo que habría que retenernos un poco hasta que esto se resuelva. Pero también lo que dice el doctor Casalino, lo sabemos los físicos, así como Mirko, que es físico. Este problema de la pandemia es un problema molecular y los fenómenos moleculares, que también sabe Jorge Seminario, puede suceder cualquier cosa. Ya lo habíamos dicho anteriormente, una frase que lo dijimos a mediados de la pandemia: lo peor no ha llegado y puede llegar algo peor, puesto que las moléculas cambian de manera aleatoria y no está totalmente descartado que una nueva molécula a nivel de estos virus sea realmente mucho más peligrosa, y nosotros todavía seguimos pensando en el pasado. Tenemos que promover la ciencia para que nuestros científicos estén fuertes, los laboratorios estén bien equipados para defendernos contra los virus que van a venir, y eso es indudable, cada vez más peligroso. Y el comercio exterior y el turismo van a estar allí para traernos los virus de donde venga y para llevarnos también. Sería bueno que en algún momento no solamente hagamos fiesta cuando estamos importando vacunas, sino también cuando salga el primer avión con una vacuna peruana, ¿no? Esto es una forma de decir que requerimos ciencia y tecnología. Es por eso que yo realmente me siento muy complacido que esté con nosotros el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, que además es congresista, militante por un Perú justo, un Perú solidario, que disminuye las desigualdades. Eso es lo que quería señalar. Muchas gracias a todos ustedes. Y entonces vamos a pasar ahora a la presentación del ministro Roberto Sánchez Palomino, que nos va a explicar un poco sus ideas. Pero antes, por supuesto, no sé si tienes algo que añadir, estimado co-anfitrión, estimado Luis Romero. No, agradecer a todos los invitados. Miren, todo, incluso hay preguntas. Si es que la pregunta del público que está con nosotros es que si es necesario vacunar a los niños, es necesario que se vacunen. Lo del doctor Casalino asienta con la cabeza que sí. El doctor Modesto Montoya nos dice: mire, vamos a regresar a la presencialidad. Es parte de todo el sistema que estamos haciendo. No podemos privar algunas cosas. De esta cosa, el doctor Mirko nos ha dicho: miren, ve cómo estamos avanzando acá en el Perú con todas las limitantes. El doctor Jorge Seminario nos ha puesto un buen punto de vista, que no solamente era este virus, sino cómo ha ido evolucionando, no solamente las raíces, sino estas pequeñas variaciones. Muchas gracias a todos los participantes. Sí, si bien es cierto, vengo de Europa, pero en Europa hay otros controles. Acabo de estar en Alemania la semana pasada y uno puede ir a la farmacia a comprarse una prueba y tomar, y antes de ir a un centro de vacunación. Y como lo dijo el doctor Casalino, ahí los tiempos incluso están cambiando. Ya no son 15 días, no son 14 días, 5 días. Te vuelves a hacer el test y sales otra vez, te insertas en la parte laboral. Eso está ocurriendo, esto está ocurriendo. Me tocó ir a un hospital en Roma, y en Italia, ¿y qué pasó? Lo primero que uno entra al hospital, automáticamente le pregunta: señor, por si acaso le vamos a hacer una prueba. No hay término medio, no hay término medio, no hay término que pensar. Entonces, son otras realidades que nosotros estamos absorbiendo. Muchas gracias por toda vuestra presentación. Muchas gracias, doctor Montoya. Gracias, gracias, muchas gracias.